up, nigga? Eso. Que aparentemente estamos en el San Andreas. Pero no es el San Andreas normal. Es el San Andreas DayZ mod. Recomendado por Extreme LOL, quien propuso hace un momento. Sí, soy consciente de que estoy saltando en vez de sprintar, pero estoy acostumbrado a darle a shift para sprintar. ¿Qué hay que darle para sprintar? No sé qué hay que darle en este juego. Ya no me acuerdo, hace muchos años que no juego a San Andreas. Es un juego que he disfrutado un montón en su momento. Me lo he pasado dos veces. Creo que ningún juego, bueno, pocos juegos se merecen tanta atención por mi parte. Pero sí, estamos en el San Andreas con el mod del DayZ. Y es un proyecto que queremos iniciar entre Extreme LOL y algunas otras personas para empezar a grabar vídeos todos juntos, disfrutar juntos de este mod que se parece al DayZ del Arma 2. Seguramente todo el mundo lo conoce. Es un mod extremadamente popular que, de hecho, eclipsó la popularidad del propio juego, lo cual es bastante curioso. Y es prácticamente idéntico al otro juego. Como podéis ver, la interfaz es muy similar, solo que está basado en el motor gráfico del GTA San Andreas, bueno, y en el mapa del GTA San Andreas. Así que pide muchísimo menos PC que el DayZ del Arma 2. El DayZ del Arma 2, pues, obviamente pide un PC bastante potente para ser disfrutado bien. Ahora mismo no sé dónde estoy porque esta parte de San Andreas no me suena. Yo no solía visitar las playas. Tendría que preguntar al Chulín, que es el experto de las playas de todos los juegos del mundo. Creo que estoy en Vinewood, o sea, en Vinewood, ¿qué digo? Cerca de la montaña esa, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero bueno, básicamente el juego trata sobre lo mismo que el DayZ, sobrevivir. Esto es enorme, sobrevivir. Spawneas en un punto aleatorio del mapa, allá arriba en una carretera aparentemente. No tienes nada al principio, o al menos vamos, yo no tengo nada. Voy a ver si puedo abrir mi inventario, no sé qué tecla es. No sé qué tengo en la cabeza, por cierto, tengo ahí detrás algo muy feo. Puedo decir A en el chat. Puedo volver a repetir A, no quiero. Estoy pulsando bot. ¿LOL? Hasta el muerto. Aparentemente dándole a L me tumbo y hago cosas raras en el suelo. Pero pulsando C cambio la cámara. Vale. No sé cómo se abre el inventario. Hay una persona en esta partida, aparentemente está viva durante 9 horas y 7 minutos, para flipar. Yo llevo 3 minutos. Pero la verdad es que quiero abrir mi inventario, porque sin mi inventario... Vale, esto no es. Sin mi inventario no hago mucha cosa. En el DayZ normal creo que se abre con G, en plan gear, pero aquí no. Y... lo siento. ¿Cómo se baja este juego? Pues básicamente tenéis que tener el San Andreas, que a estas alturas creo que todo el mundo lo tiene, y si no lo tenéis, no es cosa mía cómo lo vais a conseguir, como si lo pirateáis, como si lo compráis honestamente en vuestra tienda local. Y luego tenéis que bajaros el Multi Theft Auto, el MTA, que se baja en nada, son 20 megas apenas, pondré un enlace en la descripción. Y luego simplemente tenéis que buscar un servidor con el mod DayZ y jugarlo. Cuando os metáis un servidor con DayZ, se os bajará lo que es el mod propiamente dicho, y tendréis que crearos una cuenta directamente desde el juego. El mod pesa unos 100 gigas, se baja bastante rápidamente, y luego estaréis dentro del juego. El problema es que no sabréis cómo abrir el inventario dentro del juego. Eso es un gran problema, de hecho. ¡Oh! ¿Qué es eso? Le he dado a O. Ha pasado algo. Vale, no creo que influya para nada. K da información. ¡Ah! J, cuando le doy a J es cuando se abre el inventario. Vale, mola, mola, mola. Así que no tengo armas, como podéis ver. No tengo munición, no tengo comida. Tengo dos vendajes y unas pastillas para... contra el dolor. Se parece bastante al DayZ. En este juego hay que comer y beber, como podéis ver con los indicadores a la derecha, que los tengo todos en verde. El primero, el de la cara, no sé qué significa. El segundo es la temperatura, imagino. El tercero creo que es la... no, es la bebida. O es la sangre. No sé si el tercero es la bebida o es la sangre, porque el cuarto parece bebida y sangre también. Uno de esos es la sangre, otro es la bebida, y el último es la comida. A medida que vas perdiendo, se van disminuyendo o cambiando de color. Pero sí, por aquí ya puedo subir arriba porque me canso de esta playa, la verdad. Y bueno, este vídeo solo lo hago a modo de introducción, para informaros de que... ¿dónde estoy? Para informaros de que pronto voy a hacer... ¿Cómo se sprinteaba en este juego, en serio?
Me acuerdo. Ah, espacio. Toma ya. Para informaros de eso, de que próximamente podréis ver una serie en nuestros canales sobre este juego. Intentaremos traer bastante gente. Yo por mi parte traeré a Willus, por lo menos lo intentaré, y también intentaré traer a Chulín, que creo que le podría interesar. Intentaré convencer a Luna para que participe en esto, porque ella no suele participar en ninguna cosa del canal, pues esto sería un buen principio, digo yo. Y obviamente también estará Extreme, con quien grabaremos muchos vídeos, espero, porque llevamos muchísimos juegos planeando cosas para grabar, pero al final no hacemos nada. Somos así de vagos y tampoco tenemos horarios que concuerden mucho normalmente cuando él está disponible y yo no lo estoy. Este es el mismo sitio que grabó Extreme en su vídeo, solo que yo lo estoy grabando de noche. Él dijo algo de que el túnel no molaba, pero luego se fue a la derecha, porque esto es la montaña, creo. No, se fue a la izquierda a través de los árboles, y a mano derecha tenía una casita con un arma, así que voy a seguir sus pasos a ver si encuentro algo por ahí. Pero bueno, no os esperéis un gameplay ahí súper currado. Vale, creo que no es el mismo sitio donde estuvo Extreme. Pues voy a ir en la dirección contraria entonces. Lo dicho, que no os esperéis un gameplay súper currado, porque yo soy malo incluso con el DayZ original del Arma 2. Voy a ser aún peor con el de... con el de San Andreas, aunque San Andreas es un juego que he jugado muchísimo en su época. El Arma 2 es un juego que apenas conozco. De hecho, solo jugué el Arma 1 al principio, cuando salió, y me morí en la primera misión y lo dejé, y luego ya conocí el Arma 2 a través del DayZ, como muchos otros. Así que lo único que haremos aquí probablemente es dar vueltas y hacer el gilipollas, lo cual es lo más divertido al fin y al cabo, y es lo que más os interesa ver. No sé dónde estoy, la verdad no me conozco tan bien el mapa como para identificar la zona en la que estoy. Pero creo que estoy cerca de esa montaña, como dije, y creo que ahora estoy yendo en dirección este. Bueno, ahora noreste, y que si sigo así llegaré a Los Santos, creo, no puedo asegurarlo. Corriendo así me expongo demasiado, pero es un servidor muy pequeño con una sola persona, así que no creo que me encuentre así al azar, a menos que sea un hacker. No sé si este juego es tan fácil de hackear como el Arma 2, espero que no, no me gustan los hackers. Y bueno, así también me expongo un montón hacia los zombies, que de hecho de momento no vi ninguno, espero que no sean tan peligrosos como en el Arma 2. Si estos se laguean menos y en vez de correr a por ti por todo el mapa son como hordas de zombies que andan, como en las películas, las primeras películas de zombies, creo que este juego se ganará mi apoyo y mi corazón y mi todo. Por cierto, si alguien se pregunta por qué eliminé la parte superior izquierda de la pantalla, es porque hay algunos datos reveladores y no quiero revelarlos. Estoy en un servidor alemán solo de prueba, como dije, de momento solo entré en cualquiera, en el primero que vi. De hecho, miré a ver si había poca gente porque no quería... Uy, pensé que eso era un zombie, vale, no lo era. Porque pensé que, para empezar, no me convendría encontrarme con muchos jugadores mucho más buenos que yo. Tendría que equiparme un poco, encontrar al menos un arma, o al menos una pistolita o algo. Pero de momento lo único que encuentro son estos postes en la carretera. Y bosques tenebrosos. ¡Oh, sí! ¿Es una gasolinera o algo así? Sí, es una gasolinera, un buen sitio. A menos que haya zombies, claro. Vale, así es como se anda en este juego. ¿Puedo andar agachado? Creo que no es Andrea. Sí, sí que se puede, no me acordaba. Pone comer, no, pone Homer. Es como Homer, pero Homer. Vale, no veo ningún zombie por la zona, así que intentaré ver loot. Intentaré ver si hay loot o algo. Joder, no te levantes, tío. ¡Que no te levantes! Agáchate. Va, que le den al tío, este no quiere agacharse. ¡Oh! Se puede... ¡Oh! Así que si tienes un coche tienes que darle gasolina, porque si no, no... Porque gasta gasolina, eso me mola mucho. En el GTA obviamente eso no existía. En el original había mods que lo hacían. Así que supongo que el DayZ simplemente cogió los mods más hardcore y los unió en uno solo. ¿Qué es esto? Es un cuchillo, yo no quería un cuchillo. Jota. Bueno, bebida. Una cisterna de gasolina. Y el cuchillo. ¿Cómo puedo equipar el cuchillo? Equipar. Ahora tengo un cuchillo. Algo es algo. ¿Y eso es un jugador o es un zombie? Tiene pinta de jugador. Tiene un equipo súper raro. Voy a acercarme a ver. Espero que no se gire. Es un jugador, creo. ¿O no? A lo mejor no. A lo mejor... No, parece un zombie. Voy a matarlo. ¿Por qué sale? Ah, a lo mejor es un... No, será un jugador. Porque a mí no me ataca. Vale, me intenta... ¿Qué? No sé si es un jugador o un zombie. Yo le mato. Pero se está quejando en inglés. Eso de que salte parece que sea un jugador, pero... No, es un zombie, vale, es un zombie. Vamos a ver qué tiene el zombie.
Venga ya, tiene una línea Enfield, ¿en serio? A la mierda la cisterna. ¿No puedo dejarla? ¿Por qué? Quiero dejarla. Quiero dejar cosas porque quiero la Lienfield. Es un arma muy guay. Madre mía, qué suerte he tenido, en serio. Espera, ¿no puedo seleccionarlo ahora? Sí, Lienfield, para mí. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo llevarla? Se pone que sí. Tengo que vendarme, creo. ¿Cómo me vendo? A lo mejor no tengo que vendarme. Además, esto es vacío, así que no me sirve. Voy a tirarlo. Y esto voy a tirarlo también, no me hace falta. Venga, coge la Lienfield. Sí. Y munición de Lienfield. Y el heatpack también lo voy a coger. Y ya no tengo más espacio. A ver, la Lienfield quiero equiparla. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Esto mola, tío. Es una francotiradora de una precisión excelente. Empezamos bien. Ya tengo una Lienfield. Ahora a cazar al otro jugador, que tiene un asesinato. Hay que matarlo, es un bandido. Yo maté a un zombie y llevo 11 minutos vivo. A ver cuánto duro. Pero en fin, esta será la serie de DayZ. Y próximamente podréis esperar más capítulos de la serie donde espero que ya me encuentre con algún jugador. O sea, con algún jugador de mi equipo, con Extreme Lolo, con Luna o con el Chulín, que seguro que os encanta verlo en esta serie. O incluso con Willus, no sé si se apuntará. Pero eso, San Andreas. ¿Y yo dónde estaba ahora? Espero que esa gente se une al juego y que todos hagamos cosas guays por ahí. Creo que el personaje se guarda, así que espero tener el mismo equipo la próxima vez que me veáis en este juego. Pero mientras tanto, si os ha gustado la idea, o si queréis participar, o si odiáis totalmente este juego, espero que me lo digáis en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, que le deis like, favorito, y os suscribáis a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. Como ya dije, dejaré el enlace al multi-theft auto en la descripción. Espero veros a todos aquí. Para mataros. Con mi Lienfield. Muajaja. Voy a tumbarme.